Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión que corresponde al curso de bioestadística que imparto para la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos, que pronto ya no va a ser solo de la Ciudad de México. Pero de eso vamos a hablar después. De momento, vamos a seguir jugando con Python. Vamos a explorar una biblioteca que está muy interesante, que es la biblioteca Plotly, que básicamente, que también como Seaborn, una biblioteca dedicada a hacer gráficos de estadísticos, ¿no? Y estos gráficos estadísticos los podemos hacer interactivos hasta cierto punto. Hay algunas cosas que están muy muy interesantes, y vamos a hacer un par de ejercicios con los ejemplos que trae con los conjuntos de datos que trae para ejemplificar precargados en la biblioteca, y después podríamos intentar en una siguiente sesión intentar una intentar con los datos del INEGI que habíamos obtenido. Pero bueno, entonces vámonos a la computadora y vamos a continuar. Ok, entonces no vamos a usar todo lo que tiene Plotly, vamos a usar nada más una de los módulos que se llama Express. Luego podríamos ver algunas otras cosas que se pueden hacer con Plotly, pero los ejemplos que quiero revisar se pueden ver nada más con Plotly Express, ¿no? Entonces vamos a importar Plotly Express como PX. Entonces vamos a cargar aquí un objeto que le vamos a llamar figura. Entonces de Plotly Express vamos a graficar con líneas. Entonces vamos a hacer una colección que van a ser los valores de la X. 1, 2, 3 por ejemplo. Y para la Y hacemos otra colección que sea por ejemplo el 1, 2, 3 otra vez. Y esto pues nos va a dibujar una recta, ¿no? La recta con pendiente 1. Pero lo que va a hacer esto en realidad es crearnos un objeto figura, y ese objeto figura pues es un diccionario con un montón de cosas. Y tiene un método que se llama show. Y ese método show, bueno, aquí como estamos en UPyter, pues nos muestra directamente la gráfica. Y si se fijan, esto lo podemos hacer con cualquier par de colecciones, ¿no? O sea, podríamos poner aquí
Si cargamos NumPy. Import NumPy SNP. Y hacemos un arrange de NumPy. Entre menos 4 y 4. Con 0.1 espacios. Y con este mismo vamos a generar la Y, ¿no? Por ejemplo, haciendo la función seno de esa cosa, ¿no? Entonces ponemos fig.show y ahí está la gráfica del coseno, ¿no? Del seno. Y así podemos, o sea, ya de entrada tenemos un graficador de funciones, ¿no? Pero nosotros lo queremos para algo más, ¿no? Nosotros queremos cargar conjuntos de datos y con esos conjuntos de datos, pues, darnos vuelo como le estábamos haciendo con el Seaborn. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar los datos que se llaman Iris, ¿no? Entonces Iris va a ser px.data.iris. De hecho, si ponemos px.data y esperamos un momentito, nos va a decir qué tiene, ¿no? Tiene este car share, que es del uso de automóviles en una región, election geoson, eso lo vamos a ver en un momento, gapminder, el iris, medallas, y aquí este muy conocido por nosotros, que es la atención en los restaurantes, ¿no? De las propinas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Vamos a hacer una gráfica, ¿no? Pues vamos a llamarle F1. Vamos a hacer primero una de... Ah, bueno, veamos quiénes son estos datos. Entonces son datos que tienen que ver con plantas, con flores, ¿no? Tenemos las longitudes y anchuras de sépalos y pétalos para, creo que son 3 o 4 especies identificadas. No, son 3 especies identificadas con 1, 2, 3, ¿no? Cetosa, virgínica y otra más. Entonces vamos a hacer una grafiquita. La primera gráfica va a ser una gráfica de líneas utilizando Iris, y vamos a poner en la parte horizontal las especies y en la parte vertical la anchura de los pétalos. Y esta F1, pues le tenemos que pedir que nos la muestre. Ahí está. Que es una gráfica que no nos dice mucho, salvo para las 3 especies, cómo va variando esto. Que es medio mala representación y ahorita vamos a ver una que esté mejor. Pero la parte interesante aquí es que, si se fijan, cuando pasamos el cursor nos va enseñando pues qué datos estamos graficando, ¿no? Entonces es la versicolor con pétalos de anchura 1.4, 1.1, etcétera, y lo mismo para esta, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos como F2 una gráfica de barras? Y esta gráfica de barras, usando Iris, vamos a ponerle en la X los sépalos
anchura contra la longitud de los sépalos. Igual tenemos que pedirle a esa F que se muestre. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, longitud y demás, ¿no? Pues tenemos la gráfica de barras que relaciona sépalo en sus dos dimensiones, ¿no? También podríamos hacer con esto mismo un histograma, ¿no? Entonces vamos a llamarle F3 a la gráfica igual, ¿no? Tomamos el conjunto iris con el grosor de los sépalos, y hagámoslo contra el grosor de los pétalos, un histograma, ¿no? Sepal width y petal width también. Y ahí tenemos. ¿Sí? Un histograma. Pues sí quiero que vayamos viendo que incluso con estos con estos datos sencillos, haciendo estas gráficas, pues son poquito más vistosas, pero además, si vamos introduciendo texto, podemos ir poniendo las gráficas, podemos ir haciendo zoom a alguna parte que nos interese, podemos ir paneando lo demás, ¿no? Podemos descargarlo como PNG. ¿No? O sea, es en ese sentido es interactiva, ¿no? Podemos ir modificando cómo se ve, y sobre todo cuando estamos en algún tipo de presentación, pues da una buena idea de cómo visualizar los datos, ¿no? También podemos hacer gráficos de tipo de puntos, ¿no? Scatter plots. Entonces hacemos px.scatter, usamos iris, en la x vamos a poner especies y en la y pongamos el ancho de los pétalos. F4, perdón. Y que nos lo muestre. Y ahí tenemos, ¿no? Que es muy parecido a lo que estuvimos haciendo con Seaborn. También tenemos, andábamos viendo el conjunto de datos de las propinas en un restaurante. Es exactamente el mismo que tiene Seaborn. Entonces ponemos px data tips, ¿no? Y es exactamente el mismo: total bill, tip, sexo, smoker, day, time, size, ¿no? Y se acuerdan que una de las cosas que dejamos pendientes era cómo hacemos una gráfica de pastel, ¿no? Pues aquí podemos hacerla de manera bastante sencilla. Vamos a
pedirle px una gráfica de pi, usando tips, y vamos a ponerle como valores el campo. Ahí podría ser, por ejemplo, total bill, y que nos lo separe por días, ¿no? Perdón, hay que pedirle que nos lo enseñe. F5.show. Y ahí tenemos una gráfica de pastel, ¿no? Y nos va diciendo, esto es del domingo, esto es del sábado, ¿no? Podríamos ver no el total, sino la propina, ¿no? No se ve muy distinto, ¿no? Nos saca el promedio, ¿no? También podemos hacer una gráfica de violín. Usando este mismo conjunto de datos, podemos ponerle X en el día y Y en el total. Entonces, estamos obteniendo más o menos lo mismo, pero, o sea, justo esto está pensado como para presentar los datos en a otras personas, y nos va enseñando exactamente qué podemos ver para cada una de los datos que estamos jugando, ¿no? Ok. Ahora vamos a usar otro conjunto de datos. Este va a estar muy interesante. Este se llama Gapminder. ¿Qué contiene esto? Tenemos los países, continente al que pertenece el país, varios años, desde 1952 y lo más nuevo es 2007. Tenemos expectativa de vida, población, el PIB per cápita, este isoalfa, que es una clave para hacer geolocalización después, y este número ISO, que es otra clave también para lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer un scatterplot. Vamos a usar gap, ¿no? Vamos a pedirle que en las X represente el producto interior per cápita, GDP per cápita. En la Y, la expectativa de vida, ¿no? ¿Cómo es? Life Exp. Y el tamaño de los puntos va a ser el tamaño de la población. Lo vamos a colorear por continente. Entonces,
esta, vamos a ver qué, qué hace, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces son muchos puntos porque tenemos varios años. Pero ahí vemos un montón de puntos acoplados, unos puntos que casi no se distinguen. Y bueno, no es una mala forma de hacerlo. Además, tenemos todo este espacio vacío. Eso lo podemos arreglar. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la escala en las X, ¿no? Que está muy larga. Entonces vamos a poner log X igual true. Y vamos a ver ahora cómo se ve. Pues ya se ve menos amontonado, ¿no? Y ya tenemos menos espacio vacío aquí, porque lo que estamos haciendo es introducir una escala distinta para los datos, ¿no? Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Lo vamos a animar. Vamos a animar. Vamos a ponerle animation frame. Entonces, cada frame de la animación va a ser un año, ¿no? Cada instantánea que vamos a meter en la animación va a ser un año. Y la otra opción es Animation Group. Esto lo vamos a ir agrupando por país. ¿No? Vamos a meterle un par de restricciones. El tamaño máximo va a ser 55, para que no se vean pelotas muy grandes. El range para que no se vean tan iguales la mayoría. El rango de la X lo vamos a poner entre 100 y 100,000, que vienen ya representados ahí. Y el rango de la Y viene como entre 20. Bueno, realmente aquí en 20 no hay nada. Pues pongámoslo en 25 hasta 90, ¿no? Que son los años de vida. 25 hasta 90. Y vamos a ponerle esta opción que se llama Hover Name. Que lo tome del country. Entonces tenemos estos datos todos amontonados, que sí tenemos un montón de etiquetas para ir identificando, pero ahora vamos a ver cómo nos lo presenta con esta animación. Y entonces tenemos esta barrita que va a ir desde 1952 hasta el 2007. Nos separa por colores en qué continente, de qué continente estamos hablando, y el tamaño de la bola corresponde con el tamaño de la población. Entonces, fíjense que de cajón nos pone estos controles de como para ponerle play a la animación, y vamos a ver. Entonces vamos viendo cómo crecen las poblaciones. Algunos países se detienen por ahí. Y debe haber algunos que emerjan, porque por aquí donde estábamos. Croacia no era un país en los años 50, sino hasta después de los 80, ¿no? Entonces,
bueno, era una región de Yugoslavia. Pero ahí vamos, vemos cómo va creciendo, por ejemplo, la población china, la población india. Y de estos morados, los grandes son Estados Unidos, Brasil y Chile. México. No me acuerdo bien por dónde andaba, pero no es de los países tan grandes en cuanto a población, ¿no? Para también irnos quitando uno de esos mitos. Acá anda México. No es de los grandes, pero no es de los más grandes. Japón es tan grande como México y es más chiquito. Entonces, esto ya nos da una idea, no de estos datos todos amontonados para todos los años, o de nada más los datos para algunos, sino cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, esta capacidad de hacer líneas de tiempo, pues es una cosa bastante, bastante útil. También lo podríamos hacer con barras. Entonces, eso déjenme hacerlo rapidín. Vamos a llamarle esta G2 y le podríamos ir parando el día de hoy. Entonces vamos a cargar los datos de GAP. Vamos a poner en la horizontal el continente, en la vertical la población. Vamos a colorearlo por continente, lo vamos a animar por año, agrupado por país. Y el rango de la Y, que es el tamaño de la población, pues va a ser grande, ¿no? Hasta porque lo va a acomodar por continente. Entonces vamos a ver. Y tenemos estas barritas, ¿no? Que es, digo, se ve menos elegante que el otro. Pero vamos viendo cómo va creciendo y lo podemos desacoplar por país, ¿no? Y vamos viendo también el proceso de cómo va a ir evolucionando en el tiempo el crecimiento de las poblaciones, ¿no? Ya no es nada más una curvita, ya podemos ir comparando qué pasa en otros continentes con países parecidos o no tan parecidos y cómo va a ir creciendo, por ejemplo, la población de África y de América, pues mucho más que la de Europa, que a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a tener un decrecimiento constante de su población, ¿no? De su crecimiento poblacional. Por razones histórico-políticas, ¿no? Pero bueno. Entonces, hoy le vamos a parar aquí. En una siguiente sesión vamos a ver un par de cosas más con Plotly que están bastante interesantes. Nos vemos en una siguiente sesión. La sesión que corresponde al viernes, pues la vamos a posponer por el feriado y pues nos vemos en la siguiente semana.